te avergüences de testificar ante los faraones de este mundo quién tú eres y de dónde el Señor Jesucristo te sacó. Nunca te avergüences de decir con toda propiedad y toda verdad que eres evangélico, que eres pentecostal, que eres nacido de nuevo, que estás lavado con la sangre del Cordero, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, que asistes regularmente a la iglesia, que amas a Jesús con todo tu corazón y que eres una persona llena del Espíritu Santo. Nunca te avergüences. Poderoso Dios, aleluya. Y es fácil a veces esconder nuestra religión y nuestra experiencia con Cristo. Para quitarnos problemas, lo primero que tengo que hacer es identificarnos como cristianos. Cuando llegues a una situación que te pueda crear dificultades, lo primero que debes decir, Dios me les bendiga, y cuando lo repitas dos veces, la gente entrará en sospecha de que tú eres un cristiano y una cristiana. Admiro a muchos de esos actores, cantores de televisión, que en un momento dado, y aún estos que son anfitriones, que sabemos que son creyentes. No hace mucho salió uno y Rosa me dijo, ese evangélico tiene que ser pentecostal. Durante su conversación hizo su trabajo bien, pero nunca se olvidó decir, le doy gracias a papá Dios. Lenguaje que usan mucho los puertorriqueños pentecostales en la isla de Puerto Rico. Le doy gracias a papá Dios. Le doy gracias a papito Dios. Lenguaje que se está usando. Ese lenguaje nunca puede salir de nuestros labios. Decir amén, no tanto porque todo el mundo dice amén. Hasta el presidente dice amén, el no presidente dice amén, el alcalde dice amén, el policía dice amén. Y aún a veces con dolor nos toca decir un amén cuando nos dan también un ticket, amén. Amén, y amén, y amén, y amén. Y bendecirle, señor oficial, yo le bendigo a usted. Porque Dios lo ha utilizado a usted para darme este ticket, impedir que yo continuara a 75 millas por hora y fuera a accidentar a alguien en la carretera. El Señor lo utiliza a usted como un ángel. Yo bendigo su vida, voy a orar más por usted. Me permite llevarme su nombre y ponerlo en la cajita de oración que está en el altar. Dios me lo bendiga mucho, oficial. Gracias, usted me ha hecho un tremendo favor. Usted es un siervo de Dios para mi vida en este día. Pero cuando estaban delante de Faraón, a ellos les correspondía hablar por su propia cuenta. Hay que enseñar a las personas a tener iniciativa propia. Esposas que siempre están hablando por los esposos, que hay que formar un revolú, es la mujer hablando por ellos. Yo, Dios quiera que aquí no haya ninguno así, que es la mujer la que da cara, es la mujer la que enfrenta problemas, es la mujer la que aparece al frente y él escondido atrás, habla tú. Si hay alguno así, por favor, disimúlelo bien. Yo no quiero problemas con usted. Y diga, eso que dijo Quintín, eso no es de Dios para mi vida. Aprenda a tener iniciativa propia. Aprenda a enfrentar las cosas en la vida. Aprenda a hablar por su cuenta. Aprenda no a decir, dicen los demás. A mí me causa problemas cuando alguien que quiere quejarse de algo siempre dice, no, porque dicen los demás. Y siempre yo aprendí que el que dice, dicen los demás, está diciendo él, creando un coro imaginario como ese coro del cantar de los cantares. Si a un hombre o a una mujer le das pescado cada vez que viene en una necesidad tu vida que tiene hambre, Judith, hay que darle pescado toda la vida. Pero si tú le enseñas a pescar, esa persona comerá pescado todos los días de su vida. Muchas personas hay que enseñarle a hacer las cosas. El secreto para lograr muchas cosas en la vida, para tener promociones en la vida, para mantener amistades prolongadas. Rosa hablaba conmigo en esta mañana mientras yo hacía un feedback y una retroalimentación para poder masticar algunas de las ideas que iba a compartir con ustedes. Y le hablaba a Rosa sobre la amistad y Rosa me daba su opinión de la amistad. Y en conclusión, podíamos llegar a esta afirmación. Muchas veces se malogran amistades porque no sabemos sobrellevar a nuestros amigos. No sabemos entender a nuestras amistades. A veces nos tornamos egoístas y nos tornamos en personas caprichosas. Cuando pensamos que
Todo el mundo nos tiene que entender a nosotros, pero ¿a quién vamos a entender a nosotros? Todo el mundo nos tiene que apreciar a nosotros, pero ¿a quién vamos a apreciar a nosotros? Todo el mundo nos tiene que saludar a nosotros, pero ¿a quién vamos a saludar nosotros? Las amistades se deben mantener. Es saber cómo y saber cuándo decir las cosas. Hay cosas que se dicen, uso una expresión a los realengos, a los tirados, y a veces no son las más correctas. Ya pensemos antes de decir las cosas, no dejemos que ese pollino sin domar en nuestras vidas pueda dictar. Ese pollino en nuestras vidas tiene que ser tomado, como Jesús con su presencia tomó aquel pollino. Nosotros también, a medida que vamos creciendo en la vida y vamos madurando en la vida, aprendemos que hay que controlarnos en la manera como decimos las cosas. Tiene 20 pares de zapatos en el closet. Cuando usted mira el closet y no encuentra qué se va a poner, usted es un mal agradecido. Porque uno dice, y ese suit, cuando yo me lo puse hace 5 meses, y uno empieza a buscar en los videos a ver si se lo puso en la semana pasada. Usted ve camisas o pantalones o faldas o blusas con ticket. Usted tiene que ser agradecido. Porque en su país me perdona que se lo diga. Ahí tiene el mío. Lo que uno podía ingerir eran tortillas todos los días. Y aquí usted se da el gusto de comer chuletas, steak. Si no quiere eso, se mete en McDonald's. O sea, dele gracias a Dios por lo bueno que ha sido. Oramos. Solo queremos decirte gracias. Solo queremos decirte que tú has sido bueno. Que algún día Dios, en tus planes estabas traernos a este lugar. Y a través de tu misericordia nos traíste a la tierra que fluye leche y miel. Oye, dándote gloria y dándote alabanza por aquella persona que nos abrió la puerta, por aquella persona que nos extendió las manos, por aquella persona que cuando no hablábamos el idioma nos dijo, tú puedes hacerlo. En el día de hoy te damos toda gloria, Señor. Gracias por aquellos que fueron de bendición a nuestras vidas. Gracias por las siluetas que aparecieron y a lo mejor hoy ya no están, pero fueron los medios para ser bendecidos. Gracias por aquellos que nos dieron trabajo la primera vez. Gracias por aquellos que nos rentaron apartamento por primera vez. Gracias por aquel primer carro que manejamos. Gracias, Señor, por aquellos que nos dieron el primer abrigo para cubrirnos del frío. Señor, gracias por lo bueno que ha sido. Dios mío, hoy es un día de agradecimiento. Ay, sí, Señor, damos gracias. Un día para decirte que te amamos. Un día para reconocer que no nos ha faltado nada. Que aunque han llegado momentos difíciles, el desempleo ha tocado puertas y la pérdida del trabajo ha llegado a nuestras vidas. Y aunque a veces no tenemos lo que queremos, pero en el día de hoy te damos gracias porque tú has suplido lo que necesitamos. Porque has dado lo que has prometido. Porque la promesa de David que salta del salmo se ha cumplido. Que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Gloria. En el día de hoy vamos a declarar, Señor, una palabra profética en este lugar. Que las próximas semanas serán de bendición. Que el año 2011 no va a terminar como comenzó. Que estas últimas semanas serán el preámbulo de lo que tú vas a hacer en el año 2012. En este día, Señor, te damos gracias por esos trabajos nuevos.
Te damos gracias por esos apartamentos nuevos. Te damos gracias por esa casa nueva. Te damos gracias por todo lo que va a hacer por nosotros. Porque este año 2011 va a terminar prosperidad y bendición. Y entramos al año 2012 bendecidos por tu poder y tu misericordia. Repite conmigo y diga: Señor, en este año 2011 voy a ver tu gloria y tu poder. Estas últimas semanas van a señalar la victoria de tu poder en mi vida. Declaro que todo me va a ir bien. Thank you.